Continuando con la presentación del posicionamiento del Foro Internacional de Medicina Interna sobre hábitos, modificaciones del estilo de vida y ambiente saludable para la prevención de enfermedades cardiovasculares, soy la doctora María Natalia Nachón, médica, especialista en clínica médica y nutrición, y hoy vamos a hablar sobre la obesidad y el riesgo cardiovascular. La obesidad es una enfermedad crónica frente y progresiva definida por la Federación Mundial de Obesidad, que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el 39% de la población mundial tiene sobrepeso y un 13% son obesos. Esto se asocia a un aumento en la morbimortalidad y a un creciente costo en el sistema de salud. Se ha demostrado una relación estrecha entre obesidad y enfermedad cardiovascular, como por ejemplo la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, el infarto de miocardio y distintas arritmias, a través de mecanismos que están relacionados directamente con la acumulación excesiva del tejido graso, generando un estado proinflamatorio y protrombótico, e indirectamente a través de factores de riesgo, como por ejemplo la diabetes, la dislipemia o la hipertensión arterial. La obesidad se clasifica a través del índice de masa corporal, que nos permite y nos sirve evaluar en forma simple, sencilla y rápida al paciente y también asociándolo al perímetro de cintura, que está asociado a la obesidad central y relacionado fuertemente con el riesgo cardiovascular, como nos mostró el estudio de Interheart, nos orienta junto con otras clasificaciones, como por ejemplo la clasificación de Edmonton, a elegir la mejor estrategia terapéutica para nuestros pacientes. Se intenta utilizar diferentes formatos de entrevistas estructuradas, como por ejemplo esta entrevista, que es la de 5A, y de esta forma se facilita el abordaje de la obesidad en la atención primaria de los pacientes. Dentro de las intervenciones terapéuticas, debemos basarnos siempre en los cambios de hábitos, estos cambios de hábitos orientados a el tratamiento nutricional como primera medida, basándonos en diferentes evidencias, eligiendo las modificaciones en los nutrientes en forma cualitativa y cuantitativa, y de esta manera facilitar la adherencia del paciente al tratamiento nutricional, sobre la actividad física y de esta manera evaluar riesgos en el paciente utilizando diferentes tipos de actividad física, aeróbica y anaeróbica, y como decíamos, los cambios conductuales que también aportan un cambio en lo que es la intervención terapéutica y la adherencia de nuestros pacientes. Como medida farmacológica, como segunda medida, como medida farmacológica asociada a los cambios de hábito, existen diferentes fármacos que están aprobados hoy por hoy al tratamiento de la obesidad, como son el orlistat, la liraglutide, la asociación de naltrexona con bupropión, el semaglutide y el tirzepatide, que están aprobados a nivel mundial en diferentes países. Diferentes de estos fármacos están indicados en pacientes con un índice de masa corporal mayor a 27 con comorbilidades o mayor a 30 sin comorbilidades. Y por último, el tratamiento quirúrgico con la cirugía bariátrica en pacientes con hiperobesidad o con obesidad mórbida, con un índice de masa corporal mayor a 35 con comorbilidades o mayor a 40 sin comorbilidades, también está indicado con altas respuestas positivas en el largo plazo de los pacientes con obesidad mórbida. Para terminar, es importante saber que el objetivo de una evaluación adecuada del paciente con obesidad es recopilar la información para confirmar el diagnóstico, determinar la gravedad de la enfermedad y qué comorbilidades están relacionadas, identificar los desencadenantes y los conductores y guiar la atención apropiada en un entorno clínico imparcial, libre de estigmas, con el fin de mejorar la calidad de vida y disminuir la mortalidad de nuestros pacientes.